ustedes aquí en el canal. Y para hoy traigo un video súper especial porque es una colaboración con una persona maravillosa que he conocido aquí por el medio de YouTube. Ella, al igual que yo, es colombiana y estoy súper contenta de poder hacer una colaboración. Ya les voy a presentar y aquí está. Hola niña, soy Liz Joa. Estoy muy feliz de estar en este canal tan hermoso y quiero invitarlas que después de ver este video tan precioso, pasen a conocer mi canal. ¡Muah! Y bueno, ya habiéndoles presentado a Liz Joa, voy a pasar con el tema de mi video, que son dos ideas para el Día del Padre. Esas ideas bonitas que nunca pueden faltar, hechas con tus propias manos, con muchísimo amor. Y pues si eres mamá ya y tienes un pequeñín, ponlo contigo a que haga esta manualidad. De verdad que son súper fáciles y yo sé que esos papitos van a quedar matados con el regalo. Entonces, sin nada más que decir, vamos a ver el video. Y bueno, para nuestra primera idea es este fresquito dulce para papá y yo sé que a ustedes les va a encantar tanto como a mí. Lo que vamos a utilizar de materiales es súper fácil, vas a ir a conseguir los dulces favoritos de tu papá y en este caso yo conseguí gomas y chocolates. También vas a necesitar estambre, un frasquito con su respectiva tapa, también vas a necesitar un palito de pincho o de brocheta como ustedes lo conozcan y también estas tarjeticas. Esa de oso la hice en un video anterior y se los voy a dejar en la cajita de información. Yo, para abrir el hueco de la tapa, lo que hice fue tomar este alicate con esta puntilla, calentar la puntilla y hacer el huequito. Ok, aquí voy a ver, a ratificar que efectivamente mi palito pase por el hueco y ya está. A decorar la tapa y si tú no tienes de este estambre puedes utilizar, no sé, lana o alguna otra cosa que tengas, o lo puedes poner con escarcha y sobre la escarcha una capa de pegamento para que no se mueva. Bueno, no sé, decórala como tú prefieras. También se me ocurre que la puedes decorar con foam y también quedaría perfecto. Yo voy a empezar a poner silicón y a envolver mi estambre sobre el silicón. Por favor, no se quemen, yo me he hecho amiga del silicón, ya no me quemo tanto y así es como nos queda la tapa. Ahora vamos a pasar a la parte divertida y deliciosa. Traten de no comerse las gomas y vayan poniendo diferentes tipos de gomas o de dulces en capitas como para que se vea bonito en el frasco. Yo me estoy ayudando con el palito porque tengo unas manos inmensas y no me caben dentro del frasco, entonces bueno, me estoy ayudando con el palito. Pongo gomas, gomas, gomas y para cerrar este frasquito, dos deliciosos chocolates. Vamos a tapar y luego a poner nuestro palito. Una vez puesto el palito, vamos a pegar con la ayuda del silicón nuestras notitas o nuestra tarjeta. Yo pego esta, que como ya les dije, se las voy a dejar en la cajita de información si no han visto el video. Esta la hice en un video anterior, entonces bueno. Y también le voy a pegar una pequeña notita que hice y estamos listos con nuestro primer detalle para papá. Ahora vamos a hacer este búho en un frasco de vidrio y a mí personalmente me encanta, ustedes saben que a mí me encanta reciclar y vamos a utilizar circulitos de papel del que ustedes quieran y del color que quieran, una corbata de papel, dos óvalos, un par de ojos hechos en foamy o en lo que ustedes quieran, un pico, unas cejas, el frasco de vidrio y su tapita. Ok, yo aquí tengo ya listo mi frasquito de compota, lavado, limpio, y lo primero que voy a hacer es pegar los circulitos haciendo como capa, uno encima del otro. Si tú quieres ponerle círculos alrededor de todo el frasco lo puedes hacer, eso ya lo dejo a tu elección. Yo solamente hice como el pechito del búho y me parece que se ve precioso porque por el otro lado se van a ver las gomas, entonces eso le da su toque. Debes ir pegando las plumitas así como lo ves ahí en el video. Y ahora yo corté este par de patitas, que no sé, Helen, qué te pasó, pero no se las mostré en los materiales, y se las voy a pegar a la colita del frasco. Son súper fáciles de dibujar y si ustedes tienen niños pequeños lo pueden hacer perfectamente con ellos porque ellos van a estar fascinados haciéndole este detallito a papá. Ahora voy a tomar mi corbata, mi mini corbata que la corté en un papel estampado, pero tú la puedes hacer en cualquier papel. Y ahora también voy a pegar los óvalos a los lados y los voy a doblar un poquito hacia arriba porque esas van a ser las alas, entonces quiero que se vea así como con las alitas abiertas y miren qué lindo se ve. Ahora en la tapa lo que voy a hacer es pegar los ojos, esos dos círculos de foamy que hicimos anteriormente.
y justo debajo de los ojos voy a poner el triángulo, o sea, el pico, y sobre los ojos, una más arriba que la otra, voy a pegar las cejas. Para mí estas cejas le dan ese toque de papá gruñón, que a veces es el papito cuando nos portamos mal, y se ve precioso. Ya por último, lo que debes hacer es, igual que en la anterior idea, llenar tu frasquito con los dulces que más le gusten a tu papá. Yo voy a seguir utilizando las gomas y los chocolates, y bueno, a mí esta idea me pareció preciosa, yo realmente espero que a ustedes también les guste muchísimo. Y bueno, mis amores del mundo entero, esto fue todo por el videito del día de hoy. Yo realmente espero que les haya gustado. No olviden que tenemos Facebook y si hacen estas ideas, pueden ir a dejarnos sus fotitos allá. No olviden dejarme sus deditos arriba y por supuesto pasar al canal de Liz Yoja a dejarle todo su apoyo. Una vez más les reitero que se suscriban aquí abajito para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Entonces, no siendo más, mis amores, conmigo será hasta el próximo videito. Un besito enorme y nos vemos. Adiós.